Desde que la industria de los videojuegos comenzó, esta misma ha experimentado unos cambios que nunca nos hubiéramos imaginado, comenzando con la experiencia más clásica de Mario saltando sobre barriles intentando salvar a Pauline de las garras de Donkey Kong, hasta el día de hoy en el que muchas veces la expresividad de los personajes que presenciamos en nuestras pantallas llega al punto de ser indistinguible de la vida real. De hecho, podemos ir incluso más atrás con el putísimo Pong, que fíjate que por lo que tengo entendido o por lo que se rumorea ni siquiera fue el primer videojuego. O sea, imaginad hacia tanto atrás que podemos irnos. ¿O es que acaso alguien me va a negar lo increíblemente bien que se llega a ver el Alan Wake 2 por momentos? Y eso es algo que todos sabemos, la industria evoluciona a pasos agigantados y nosotros mismos somos testigos de dicha evolución. Con cada generación de consolas, estas mostraban un avance impresionante que nos dejaba con la boca abierta a todos. Y es curioso cuando nos ponemos a mirar hacia el pasado y vemos aquellos juegos que, en aquella época, para nosotros, eran el pináculo de la potencia gráfica y ahora no son más que un conjunto de polígonos bastante tochos. Pero oye, eso pasa con prácticamente todo, pero a pesar de que los estándares actuales sean completamente distintos a los estándares de hace 40 años, hay un estándar que jamás podrá perderse o que jamás debería perderse. Y es la razón por la que, a pesar de que muchos juegos antiguos tengan gráficos bastante malos, entre comillas, a comparación de los actuales, seguimos apreciándolos con cariño e incluso jugándolos de vez en cuando, más que juegos actuales incluso. Y es porque, a pesar del cómo se ven, lo primordial en un medio de entretenimiento es justamente el entretenimiento. Y sobre todo en los videojuegos, que son juegos de video. Y si nos vamos a la definición oficial de juego, es un medio de diversión y de entretenimiento. Y eso es algo que muchas personas en la actualidad comienzan a obviar o incluso a dejar de lado al momento de disfrutar un videojuego. Porque claro, las herramientas que ofrece el medio en la actualidad nos permiten disfrutar de historias y narrativas que en el pasado jamás nos hubiéramos imaginado experimentar en un juego. Desde Metal Gear Solid, pasando por The Last of Us y Undertale. Hasta el día de hoy, donde prácticamente todos los juegos cuentan con una narrativa bastante elaborada y cinematográfica. Aunque eso no significa que por defecto tenga que ser una historia buena o bien escrita. Es decir, sabemos que no todos los putísimos pelijuegos son buenos incluso a nivel de guión. O sea, que ni son buenos a nivel de gameplay, ni son buenos a nivel de guión. Un despropósito, ¿no? Como ver una peli mala. Y eso a mí me parece bien. Hay historias que funcionan perfecto en el medio del videojuego porque están hechas para ser parte del mismo. Hay un caso que a mí me gusta mucho que es Nier Automata. Este videojuego, la historia que tiene este videojuego, no podría ser contada en otro medio que no fuera el videojuego. No quiero haceros spoilers para los que no lo habéis jugado, porque de verdad es una obra maestra y una obra de arte de verdad. Nier Automata es una historia que explota de formas inimaginables el medio que es el videojuego y que nos da una experiencia que yo considero única e irrepetible. Definitivamente, Yoko Taro es un putísimo maestro. Y claro que sí, con un gameplay impecable y divertido. Pues, aún incluso existiendo adaptaciones cinematográficas o literarias de dichas obras, la experiencia más inmersiva de las mismas es el videojuego. Por el simple hecho de que no importa lo bien hecho que esté la serie, película o libro que adapte una obra, el videojuego ofrece una inmersión que ningún otro medio es capaz de ofrecer, la inmersión de uno mismo en esa historia. Y es que no podemos negar que los videojuegos son uno de los medios más masivos que existen en la actualidad, y muchas veces pueden servir de entrada para que ciertas franquicias puedan darse a conocer. ¿O es que ustedes van a decirme que The Witcher no necesitaba de los juegos para hacerse tan popular, quizás fuera de su país de origen y fuera del nicho de lectores? Y obviamente la serie de Henry Cavill también ayudó. El problema que he estado viendo a lo largo de los años es que muchas veces se prioriza el contar una historia antes que cumplir con el propósito verdadero de un videojuego, lo cual es divertir. Porque sí, quizás muchos piensen que el entretenimiento radica únicamente en la diversión y felicidad constante. Ya saben, dopamina al máximo y a la mierda. Pero el entretenimiento va mucho más allá de eso. Al fin y al cabo, los medios de entretenimiento deben cumplir con ese fin. Pero me dice, cuando yo veo una película de terror, no me estoy divirtiendo, me estoy cagando. ¡Encima! Ese es el punto al que quería llegar. El entretenimiento no radica únicamente en la felicidad, porque el entretenimiento en el medio artístico radica en la emoción. Pero en el caso del videojuego es un poquito especial. Verán, en el caso de las películas o series, todas estas cumplen con un fin en específico, y es que antes de enviar un mensaje, las películas o series deben entretenernos. Porque sin una fuente de entretenimiento que nos otorgue los mensajes de forma creativa, no hay motivación para darle nuestro tiempo a dichos productos. Y eso va para cualquier tipo de emoción. Las películas de terror tienen el rol de asustarnos, y ese miedo es producto de una emoción que la propia película o serie en cuestión busca otorgarnos. Porque sean honestos, ¿ustedes verían una película que no les transmite ningún tipo de emoción? Es bien sabido que la oposición al amor es la indiferencia, y no hay nada peor que sentir que desperdiciaste tu tiempo en una experiencia vacía, sin emoción, insulsa, sosa. Películas profundas que te emocionan hasta las lágrimas, películas de horror que te hacen desviar la mirada del miedo, o películas tan putamente malas que te hacen reír de lo estúpidas que pueden llegar a ser. Todas estas cumplen un rol, ya sea intencional o no, transmiten una emoción que le permite al espectador quedarse en
su asiento observando para posteriormente absorber y procesar el mensaje que el creador del producto quería entregar. La diferencia es que, en lugar de restregarte en la cara un mensaje, la persona responsable te entregó un producto de entretenimiento que te generó una emoción y a cambio tú le diste una parte de tu tiempo al producto y de tu dinero, permitiéndole meterse en tu cabeza para recibir el mensaje. O a veces ni siquiera hay un mensaje en la película, a veces el creador solamente busca que pases un buen rato y depende de cada película y de cada persona si es que lo consigue o no. Y ahora te preguntarás, ¿qué tiene todo esto que ver con los videojuegos? Simple, el videojuego también es un medio en el que su mayoría intenta entregar una o varias emociones. La diferencia es que el motivo de la existencia de los videojuegos en sí es provocado mismamente por la inmersión que estos otorgan, y dicha inmersión no tiene significado si el jugador no disfruta de la experiencia que se entrega. Me explico, actualmente muchas personas están en la postura de considerar que la diversión en un videojuego es algo completamente secundario y que lo importante es la historia, el guión, la narrativa. Y oye, si consideras que la diversión es exclusivamente equivalente a felicidad, pues te lo concedo. No todos los juegos tienen que ser de color de rosa todo el tiempo, pero si hablamos ya de entretenimiento general, no podría estar más en desacuerdo con este tipo de personas y con su tipo de mentalidad, porque la gracia de los videojuegos actualmente es la inmersión que estos nos proporcionan, pero a su vez dicha inmersión es la herramienta más poderosa que tienen los desarrolladores y guionistas para entregarnos su historia y su producto en general, ya que no estamos solo lidiando con la perspectiva del espectador externo a la obra, pues con el nacimiento de los videojuegos narrativos, ahora somos nosotros quienes participan activamente en el mismo, permitiéndonos así experimentar una cercanía con los personajes, el entorno, las criaturas y con cualquier cosa en general. Una cercanía que una película jamás podría entregarnos, o al menos no de la forma en la que un videojuego es capaz de hacerlo. Porque claro, ni tú ni yo vamos a estar tan locos como para vernos una película de 40 horas, pero más de algunos sí estaría dispuesto a entregar 50 o incluso más horas de su tiempo para experimentar un videojuego, porque la interactividad que ofrece el mismo ha evolucionado de una forma abismal a lo largo de los años, permitiéndonos incluso tener un papel fundamental en el rumbo de la historia. Y sí, soy consciente de que las series sí cuentan con la ventaja de tener más tiempo para desarrollar su historia y personajes, pero en ese caso también tienes que saber cómo distribuir tus historias en formato de capítulos sin abrumar al espectador, y también buscando la forma de entretenerlo para que continúe viendo tu serie. Pero el punto aquí es que, ¿cuál es el motivo de experimentar todo esto si la experiencia no te satisface como jugador? Y es que la gracia de un videojuego es jugarlo, pero para jugar tienes que estar inmerso en la experiencia, sentir que eres parte del mundo, y si al momento de adentrarte no estás disfrutando de lo que te ofrece, ¿cuál es el punto de quedarte ahí? Eres un jugador, no eres un personaje, no eres un código digital, el botón de cerrar y desinstalar siempre va a estar ahí, y si los juegos luchan para que nunca oprimas ese botón, o al menos no lo oprimas hasta que el juego haya sido terminado, por mucho que el estudio desarrollador o la gente misma de internet te venda la idea de que un videojuego es una maravilla argumental, si el mismo no te ofrece nada interesante para disfrutarlo, no está cumpliendo una de sus funciones más básicas como videojuego, y es el hecho de disfrutar tu experiencia como jugador, porque ya lo mencioné antes, el medio del videojuego tiene dos ventajas increíbles contra el cine y la televisión, y es que el videojuego ofrece un poder de inmersión abrumador que el desarrollador puede aprovechar como le plazca, y también el juego puede durar desde 5 hasta 200 horas si quieres, lo cual da vía libre a que el juego pueda desarrollar a los personajes y a su mundo de la forma que quiera durante el tiempo que quiera, pero si dichas ventajas no se aprovechan, pueden ser usadas en tu contra muy fácilmente. Básicamente puedes sin querer convertir a tu videojuego en una experiencia pesada, tediosa, aburrida, y ahí es donde la gente viene a decir, pero da igual que el juego sea aburrido, tío, ese no es el punto del videojuego, el punto es la historia, ¿sí o no, primo Manolo? Ok, primero que nada, los videojuegos desde su nacimiento hasta la actualidad han buscado siempre entretener al usuario. Y segundo, si el videojuego no es divertido, no tiene ningún tipo de justificación que sea un videojuego, ni siquiera que sea un producto audiovisual en general. Porque, ok, pongámonos en el lugar de que solamente es aburrido en cuanto a jugabilidad. Si yo, alguien a quien solo le interesa la historia, considero que el videojuego en cuestión es aburrido en ámbitos jugables, ¿qué me impide ir a YouTube y buscar la historia completa con cinemáticas? ¿Qué me impide buscar un resumen? ¿Qué me impide ir con mi youtuber o streamer de confianza para ver su gameplay sin más? ¿Para qué lo voy a jugar si es aburrido? ¿Para qué lo voy a jugar si en cada secuencia jugable estoy rodeando la cuenca de mis ojos totalmente aburrido y lo que quiero es que esa secuencia de gameplay acabe lo antes posible para pasar a la siguiente cinemática? ¿Qué puto chiste tiene esa puta mierda? Pues yo te diré qué me impide hacer todo esto, el hecho de que yo disfrute la experiencia que me están ofreciendo. El putísimo God of War Ragnarok tiene su historia completa con cinemáticas tanto en inglés, en castellano, en latino, disponible en YouTube desde el día 1. 11 horas de cinemática listas para que puedas disfrutar la historia si es que el videojuego te aburre. Lo mismo con el Spider-Man de PS4, entre muchos otros. Pero ¡oh, sorpresa! Ambos juegos fueron éxitos de ventas, aunque la historia completa de los mismos estuviera en YouTube. Y esto ocurre por una cosa muy simple. Y es que si bien a mucha gente le interesa la historia de dichos juegos, lo que más le interesa a esa gente es jugarla, experimentarla por ellos mismos. Y ambos juegos consiguen a la perfección que disfrutes cada segundo de tu experiencia como jugador y prota de esas historias. Si tú me vendes un juego cuya jugabilidad es basura, pero su historia es el pináculo de la escritura, ¿para qué mierda hiciste
escribiste un videojuego en primer lugar, tío? ¿O acaso debería pensar que eres un escritor tan mediocre que no podías contar tu historia en un lapso de tiempo menor a las 11 horas y por eso tuviste que recurrir a un videojuego? Porque ya lo dije antes, una película también tiene que cumplir el propósito de entretener. Porque si quieres transmitir un mensaje y no entretienes al espectador, ¿qué motivos tiene este mismo para quedarse y estar con tu producto cuando podría recibir el mismo mensaje de parte de otras producciones de forma mucho más creativa e interesante? Pero vence, las novelas visuales son puro texto y aún así la gente los considera juegos. Espera, que mi novia está aplaudiendo en la habitación de al lado. Pues sí, son puro texto, pero al menos en su mayoría cumplen con su cometido de hacer que el jugador quede inmerso en la historia, otorgándole a este mismo también el control absoluto muchas veces del rumbo de la historia. Y además, todo esto radica en un concepto que muchas veces la gente olvida por completo, y eso es la subjetividad. Porque a medida que pasan los años, el medio evoluciona constantemente, otorgándonos nuevas formas de disfrutar de las experiencias en los videojuegos, ya sea acercándonos al hiperrealismo o trayendo mecánicas nunca antes vistas que proporcionan una forma diferente de disfrutar las experiencias. Y es que el medio del videojuego se basa en disfrutar, no se basa en ver qué tan putamente mamadora es una historia. Porque incluso yéndonos al ejemplo anterior, si la historia más perfecta que has visto en tu puta vida está escrita en una novela visual, no habría ningún problema si es que tu novela visual cumple con el hecho de serlo. Porque cada uno es libre de elegir el medio en el que quiere expresar su historia al mundo. Pero también creo que es importante que los desarrolladores, ya sean indie o AAA, consideren el verdadero motivo por el que eligen el videojuego como medio para transmitir su historia. Y es que claro, las novelas visuales son un medio bastante simple y efectivo para poder transmitir una historia como videojuego, pero aún así tienes que saber cómo escribir a tus personajes, cómo tratarlos, cómo hacer que el jugador sienta empatía por ellos. En ese tipo de juegos, el motivo de diversión de los mismos es la capacidad que tuvo el guionista para hacer que los personajes que ves en pantalla se sientan vivos. Por algo, juegos como Snoot Game, Doki Doki Literature Club, Katawa Soujo o el reciente I Wanna Hug the Gator, de los creadores de Snoot Game, son bastante queridos por la comunidad, porque ofrecen un elenco de personajes con el que puedes relacionarte perfectamente y en el que te sientes parte de la historia. Esos juegos cumplen con el propósito de entretenerte y con el propósito de hacerte sentir inmerso en su historia y en su mundo. Aunque en el caso de Doki Doki diría que fue más por el morbo de ser una novela visual oscura y así, pero bueno, igualmente creo que está bastante bien. La verdad es que está bien. Incluso los pelijuegos estos de Sony, que no soy muy fan, pero bueno, como Heavy Rain, Beyond Two Souls o Detroit Become Human, logran contar una historia en la que nos sentimos inmersos e incluso nos permiten definir el destino del mundo. Desde juegos extremadamente violentos y rudos hasta experiencias tranquilas y simples, los videojuegos son eso, experiencias. Experiencias que ni una película ni un libro puede entregarte como tal, porque el videojuego es un medio con capacidades que ningún otro medio posee actualmente. E insisto, Nier Automata es la representación perfecta de todo esto. Por favor, jugadlo, haceros un favor. El punto entero de este vídeo es simplemente dejar claro una perspectiva que poseo respecto a todo esto. Es que los videojuegos deben ser divertidos, sin importar el género del que traten. Sí, quizás tú no te diviertes jugando Dark Souls o te cagas encima jugando Silent Hill, pero la gracia de esas experiencias es que el hecho de vivirlas es lo que las hace disfrutables. Lograr superar tus miedos en Silent Hill o derrotar a un jefe complicado en la saga Souls son momentos de satisfacción que te hacen sentir que la experiencia de jugar vale la pena. Jugar horas y horas y horas a algún persona, conociendo a los personajes en profundidad, para que al final del juego te haga sentir que la experiencia que viste significó algo. Los juegos son un medio de escape para muchos y lo que buscamos es disfrutarlo. Los juegos nos han acompañado desde muy temprana edad a la mayoría de nosotros y siempre nos han ofrecido experiencias de entretenimiento increíbles. Mucho debate ha existido con el tema de la diversión en los videojuegos y que venga gente a decir que estos no tienen por qué ser divertidos o disfrutables me hace pensar si es que a ellos realmente les gustan los videojuegos. Porque yo creo que lo que pasa es que están confundidos. Ya lo dije hace un rato, un videojuego puede tener una narrativa tan perfecta como tú quieras, pero si la experiencia jugable es una basura, nada me impide cerrar el juego, verme la historia en YouTube y ya está. Si un videojuego no es disfrutable para el jugador, no tiene sentido para el mismo ser un juego, en primer lugar. Por muy profunda y simbólica que sea tu obra, si no le permites al jugador disfrutar de esta, el propio jugador no tiene ningún motivo para escuchar el mensaje. Al igual que un espectador tiene todo el derecho del mundo de dejar de ver una película que no le está llamando la atención, un jugador tiene todo el derecho del mundo a dejar de jugar e incluso devolver el producto que no le satisface. Porque da igual lo perfecta que sea tu escritura si el juego es una mierda, pero al fin y al cabo todo esto es subjetividad. Hay juegos para todo el mundo. Hay gente que ama y odia los JRPG, hay gente que ama y odia los juegos de From Software, hay gente que ama y odia los juegos de Nintendo, y así con todo lo que existe. El problema real es con la gente que abiertamente dice que los juegos no deberían ser divertidos, porque ya no hablamos de que tú no disfrutes un género en específico, sino que estás intentando meter a todo el mundo tu opinión de mierda, que ni siquiera es una opinión, porque no es la realidad, no refleja la realidad. Los videojuegos son medios de entretenimiento, son
juegos para divertir. Esa es la realidad. Esto es objetivo. Hay que aceptar la realidad. A ti te pueden gustar más o menos los juegos de cierto género, pero de ahí a decir que los juegos no deberían ser divertidos o no hace falta, pues ahí hay años luz de diferencia. Porque si yo comienzo un juego, antes de buscar una historia atrapante, personajes entrañables y todo eso, yo lo primero que busco en un juego es que sea divertido, que sea un juego que me divierta, que me entretenga. El resto, si está, pues perfecto. Si yo quiero una historia profunda, unos personajes profundos, me leo un libro, me pongo una buena serie, una película. En los videojuegos se tiene que perseguir o se tiene que priorizar otra cosa. Así que para todos aquellos que piensan que los videojuegos no tienen por qué ser divertidos, pueden chuparme el pene. Porque a diferencia de ustedes, yo sí soy capaz de disfrutar de múltiples experiencias y también soy capaz de ver cuando un juego no está hecho para mí. Y también soy capaz de reconocer cuando un juego está mal hecho. Si vosotros intentáis imponerle a la gente la estúpida idea de que los juegos no tienen por qué ser disfrutables, de verdad espero que algún día recapacitéis y os deis cuenta de vuestro error. Porque lamentablemente sí que existe la objetividad y la realidad, porque la objetividad no es más que la representación de la realidad. Y en este caso, estáis equivocados. Los videojuegos deben ser divertidos, porque antes de ser historias o películas de larga duración, son videojuegos. Y la magia de los mismos es que los podamos disfrutar como tal.